se han recorrido alrededor de 30 o 35 negocios establecidos y les hemos exhortado y les hemos dado una notificación para que adquieran una caja trapagrasas que está en el mercado, que se vende, y nos ayudaría mucho para toda la población porque evitaría los colapsos de nuestro drenaje. ¿Hay alguna fecha que ustedes les otorgaron para que puedan adquirir la caja trapagrasa? Sí, a cada negocio que hemos visitado, pues depende de la fecha que lo visitemos, les damos unos días para que la adquieran y les vamos a dar otra vuelta por ahí. En caso de que no respeten lo que estas recomendaciones que hicieron ustedes, ¿cuál es el procedimiento? Pues sí, es una multa y trataremos de que el permiso de uso de suelo pues no se le otorgue hasta que tengan en regla todos sus utensilios por ahí. ¿Esta vigilancia va a continuar en todos los comercios de la localidad? Sí, así es. Nos abocamos a Protección Civil y esta oficina. Entre las dos oficinas le damos la vuelta a los negocios.